amigos de San Juan TV y de Marevisión, yo soy Pascual Padilla en un programa más, su programa favorito. En esta ocasión vamos a estar platicando de algunos datos de la estación más favorita para muchos, la primavera. Vamos a ver nuestra primera cápsula. Oiga, después de los comentarios que hemos visto en las redes sociales, para que no olvide entrar aquí en las páginas de San Juan TV y vea toda la colección de gotitas de éxito. Son coleccionables, claro que sí. Ojo, en los comentarios nos están diciendo acerca de la actitud, que sigamos trabajando mucho. El proceso de actitud mental positiva es un tema bastante complejo. Hablábamos en el capítulo anterior o en la gota anterior acerca de la actitud mental positiva. La actitud mental también, ya no trabajaremos la actitud mental, vamos a hablar de la actitud simple y llanamente. La actitud es todas esas emociones que tú tomas después de que pasa algo. A veces que te pasen cosas, uno no lo puede evitar. Hay cosas, tú que me estás escuchando y los compañeros aquí del soporte técnico de San Juan TV, nuestros camarógrafos y Fernando y cualquiera, hay cosas que no podemos evitar. Uno puede estar en un momento determinado yendo por la autopista y ¡prun! Hay un atorón, hay un atrancón. Y tienes que estar de ahí 2-3 horas. Entonces, no puedes evitar eso. Lo que sí puedes controlar es cómo me siento después de eso. Después, paso por la calle y alguien me dice una mala palabra o me grita. Yo no puedo evitar que esa persona lo haga, pero sí puedo controlar qué siento. Si la persona me dice algo muy fuerte y yo me ofusco y esto nos lleva a una pelea y esto nos lleva a una discusión, hay personas que solo por ese grito, solo por ese llamado de atención, ese día pueden terminar en un hospital, pueden terminar en un cementerio o pueden terminar en la cárcel. Y la verdad, lo que me dijo, pues sí fue ofensivo, pero depende cómo lo tomo yo. Esa actitud también es cómo reacciono frente a las cosas. Entonces, ¿puedo evitar que me hagan cosas? No. ¿Puedo evitar que llueva? No. ¿Puedo evitar que haga calor? No. ¿Puedo evitar que un patrón me eche del trabajo? No puedo evitar eso. Lo que sí puedo controlar es cómo voy a responder frente a esa acción. Eso también es actitud. Hay gente que dice que tiene muy buena actitud, pero está lloviendo y empieza a maldecir y toda la cosa, y ya me arruinó la tarde, y los zapatos nuevos, maldita sea, y toda la cosa, y todo el día se le fue con una mala actitud. Entonces, actitud, capítulo 2, es cómo respondo frente a las cosas que me pasan. Te vamos a sugerir algo, es una sugerencia por si lo quieres tener. Hay 4 elementos, 4 bases que nos ha dado Dios en su creación. La primera, que tienes autoconciencia. Que tú puedes saber que si reacciono de esta forma puede pasar algo. Entonces me puedo controlar, tengo autoconciencia. Usted pone ciertos animalitos a que se describan y no se pueden describir. Tú sí te puedes describir. Tú tienes autoconciencia, tú sabes quién eres. Y tú sabes que cuando te enojas, te enojas. Y hay gente que sabe que cuando se enoja, mata. Entonces mejor no se enoje. Porque hay gente que sabe, hay gente que sí se sabe enojar. Es muy pausada, muy tranquila. Hay gente que no se sabe enojar. Hay gente que toma un trago y se vuelve el otro. Entonces hay gente que no sabe tomar. Hay gente que no sabe tomar, ¿correcto? Entonces ahí está la primera. Segundo, imaginar. Tienes la capacidad de imaginar qué pasa si me molesto, me ofusco, esto, lo otro que puede suceder. Autoevaluación. También tienes que tener ese estado de conciencia moral. Tú y yo sabemos cuando algo está bien o está mal. Hay gente que lo cachan robándose 500 pesos. ¡Ay, yo no sabía que...! ¿Cómo que no sabía? ¡Uno sabe! O lo cacharon en una infidelidad. ¡Ay, perdón! ¡No quería ser infiel! No, y cuando estaba ahí, ¿qué? No, uno sí tiene conciencia moral de qué es bueno y qué es malo. Así que entonces agreguémosle, por favor,
al segundo capítulo de actitud. Hablábamos en el capítulo anterior de actitud mental positiva. Ahora, actitud, ¿cómo respondo frente a las cosas? Piénselo muy bien. ¿Para qué llegar a la cárcel? ¿Para qué llegar al hospital? ¿Para qué llegar de pronto a un funeral? Mejor llegue a tu casa. Si alguien te grita, te dice en el semáforo, sobre todo los que conducimos, ¡ay, todo esto y me ofusco! Uno nunca sabe quién está en el otro carro. De pronto hay otra persona que tiene más ganas de hacerse matar que yo. Y por 3 pesos te mata. Es respirar. ¿Cómo voy a responder frente a esto? Tómate un minutito. ¿Cómo voy a responder frente a esto? Y si no es tan importante, olvídalo. ¿Te dieron un madrazo? Pues bueno, está bien, seguimos. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Dale? Obviamente tratar de que tampoco abusen de mí, pero sí, trate de estar lo más tranquilo posible y ten una buena actitud frente a todo lo que te pasa. Muchas gracias. Muchos éxitos como siempre. Gotitas de éxito. La primavera en este año entra el 20 de marzo, pero depende del equinoccio de primavera. También otro dato curioso es que la primavera no es para todas partes del mundo, es solamente para el hemisferio norte, esta primavera. Sí, para España, para México, para Estados Unidos. Veamos nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, para seguir hablando con ustedes de estos temas de alimentación y nutrición. En las cápsulas pasadas estuvimos hablando de algunos nutrimentos importantes, de la importancia de complementar, de suplementar, de adicionar algunos minerales o vitaminas, pues para mejorar nuestro estado de nutrición. En esta ocasión, vaya, para las cápsulas me la dieron la idea mis alumnos. Ayer platicando sobre todos los aspectos de la leche con mis alumnos de sexto semestre de la Prepa San Juan, por ahí uno de ellos, Raúl Campos, que fue quien me dio la idea, me preguntaba que qué tan malo es estar consumiendo queso en gran cantidad, que porque su mamá decía que no pasaba nada. Y vaya, creo que esta cápsula va para Raúl y para su mamá, para que sepan qué tan malo es. Platicaba yo con Raúl, le decía yo ayer, que cuando tú consumes muchos productos lácteos, hay que recordar la composición de la leche. La leche tiene grasas, tiene lactosa, que serían los azúcares, y tiene proteínas. Las proteínas ocupan una parte muy importante de la leche porque son las que le dan el color blanco, le dan ese color uniforme. Cuando nosotros consumimos el queso, nos comemos solo las proteínas. Las proteínas que tiene la leche se dividen en 2 tipos. Unas se llaman caseína, que es el 80% del total de lo que tiene la leche, y otro, el 20%, se llaman albúminas o lactoalbúmina. El queso se hace de la caseína. Y cuando ustedes vean un queso, sobre todo un queso fresco cocido, ese que le dicen ranchero, es muy compacto. Ese queso es muy compacto, es una proteína bastante estable. Se llega a desnaturalizar, que es para romper la emulsión con el agua que tiene, el coloide, perdón, con el agua que tiene y junto con la grasa, y logramos obtener el coágulo de proteína. Cuando tú consumes queso, ese queso tú lo vas a masticar, lo vas a pasar por tu esófago, y una vez que llega a tu estómago, el queso sigue desnaturalizándose, pero es una proteína que trae por ahí un complejo con calcio, porque el calcio se va ahí una gran cantidad, y forma una estructura muy fuerte. Mucho de este queso, si es demasiado, llega a tu intestino y las enzimas, que son como las llavecitas para desdoblar las proteínas y poderlas absorber, no la pueden digerir, no las pueden desdoblar para que se absorban. Entonces, esa caseína pasa al intestino, y con el calcio que traía, y si tienes una dieta donde no consumes frutas y verduras, donde no consumes cosas muy ricas en vitamina C, el calcio se va a unir a las grasas que también vienen en los alimentos y van a formar una especie, se llaman de jabones, se saponifican, esa sería la palabra científica, ese es el proceso que sucede. Y estos son totalmente insolubles. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a viajar lento en el intestino. ¿Y en qué lo vamos a traducir? Que es el problema común de la gente que abusamos de los productos lácteos. Pues tenemos estreñimiento. Ese es el principal problema. ¿Qué tengo yo que hacer con esto? Pues cuando tú consumes productos lácteos, debes de medirlos. La recomendación para un adulto es más o menos de 500 mililitros al día máximo. Mínimo, no importa si no tomas leche en tu día. Las fuentes de calcio en México, sabemos que la tenemos en la tortilla, en el maíz nixtamalizado, es una fuente muy importante. Ahora, si tú no consumes lácteos, puedes tener otros lugares donde puedes consumir las proteínas de buena calidad y no va a haber problema.
Otro de los grandes riesgos de consumir en exceso estas caseínas o este queso es que vas a dejar de consumir otros alimentos que te van a completar algunas otras vitaminas y minerales. Aumentas tu cantidad de proteína y la que se absorbe también carga más tu trabajo de riñón. Entonces, si te tocaban más o menos 90 gramos de carne al día, con todo el queso que te consumiste te vas como al triple o al cuádruple, y esto es mayor trabajo en tu cuerpo. Muchas personas piensan que los quesos no son fuentes de proteínas, que son de grasa. Depende el tipo de queso que estés consumiendo. Los quesos tienen varias clasificaciones. Hay quesos que son como muy naturales, que son hechos solamente con la cuajada, la que se trabaja calentándola o adicionándole algún cultivo láctico para que te dé un sabor. Pero algunos otros, como el mozzarella, el manchego, el cheddar, son quesos adicionados en grasa. Ahí, en tu cálculo de calorías, tendrías que aumentarle una porción de grasa, que sería como una cucharadita de grasa extra por cada 30-40 gramos aproximadamente. Nos vemos en la siguiente cápsula para seguir hablando de estos temas de alimentación y nutrición. ¿Y qué es lo que dice el refrán? La primavera, la sangre altera. ¿Por qué? Por la cantidad de estímulos visuales y también la temperatura que entra por nuestro cuerpo. Sí, la primavera, la sangre altera. Veramos nuestra siguiente cápsula. ¿En qué se parece el tiempo de Cuaresma a darse tiempo en una relación de noviazgo? En un momento más te lo diré. Si eres una persona que actualmente tiene una relación de noviazgo, quizá ya has pasado por la experiencia de tomarse un tiempo, de hacer una pausa. Quizá tú lo has pedido o tu pareja te ha pedido este momento donde hacen una pausa en su relación para descubrir qué es lo que están haciendo bien o qué es lo que están haciendo mal. Pues del mismo modo, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de pausa para nosotros los cristianos, para revisar nuestra vida de fe, pero no solamente nuestra relación con Dios, sino la relación con los demás, con nuestro prójimo, con aquellos que tenemos más cercanos. Entonces, ¿cómo hacer pausa en tiempo de Cuaresma? La página Así Prensa nos da 4 consejos. El primero es arrepentirnos de nuestros pecados y confesarnos. El tiempo de Cuaresma es un tiempo favorable para hacer un examen de conciencia largo, con tiempo y de corazón. Te invitamos a que, antes de confesarte, hagas un examen de conciencia donde revises los pecados que has cometido en tu vida. Quizá por allí hay algún pecado que no has confesado, que te haya dado pena confesarlo. Te invitamos a que hagas una confesión de corazón. Tómale tiempo a este sacramento tan importante en este tiempo de Cuaresma. El segundo consejo es luchar por cambiar. En nuestras parroquias, quizá ya lo escuchaste, hay calendarios de compromisos para cada día o de propósitos. Te invitamos a que lo adquieras en tu parroquia. Pasa a tu notaría parroquial y adquiérelo y revisa cada uno de los propósitos para el día de la Cuaresma. Ya estamos en los días de Cuaresma, entonces si aún no lo tienes, te invitamos a que asistas para estar en este continuo cambio, que es un tiempo muy favorable para cambiar las cosas que no estamos haciendo en nuestra vida de fe y como cristianos. El tercer consejo es hacer sacrificios. Revisa y descubre algo que te cueste hacer, algo que te cueste realizar. Y durante estos 40 días, realízalo. No solamente por realizarlo, sino ofreciéndolo a Dios y diciéndole a Él, mira, me cuesta, pero te lo ofrezco y lo voy a realizar. Y el cuarto consejo es hacer oración. Te invitamos a que en este tiempo de Cuaresma no solamente nos preocupemos por la relación con el prójimo o por hacer caridad, sino también por intensificar nuestra relación con Dios. Busca durante tu día momentos de oración, quizá donde estás haciendo los trabajos del hogar, tu trabajo diario, busca un momento de silencio y ponte a dialogar con Dios para crecer nuestra relación con Él. Por su parte, la página Aleteya nos propone algunos consejos para vivir la Cuaresma en familia. El primero de ellos es hacer oración. Te invitamos a que en ese tiempo de Cuaresma busques momentos en familia para encontrarse con Dios como familia. Rezar el rosario, la bendición de los alimentos o alguna otra oración que tengan en común en ustedes como familia. El segundo es buscar un sacrificio en común.
Si ustedes son padres de familia, dialoguen con sus hijos y busquen. Como familia, durante estos 40 días vamos a realizar un sacrificio. Otro consejo es descubrir y conocer la vida de un santo. Por medio de una película o de la lectura de un libro, te invitamos a que descubras los acontecimientos importantes de un santo y busques imitarlo, busquen imitarlo como familia. También los invitamos a ser una familia solidaria, es decir, ayudar a los demás, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Un recurso muy bueno que nuestra diócesis ofrece es la alcancía que reparten de parte de Pastoral Social o Cáritas Parroquial. Si aún no la tienes en tu casa, te invitamos a que asistas a tu parroquia y pidas la alcancía donde cada uno de ustedes, miembros de familia, colocan un donativo voluntario para ayuda de los más necesitados de sus comunidades. Y por último, este consejo muy práctico puede ser un intercambio de oración, si así lo queremos llamar. Es una dinámica muy concreta y que nos ayudará mucho. Así como hacemos los intercambios en diciembre para los regalos, te invitamos a que en Cuaresma pongan los nombres de los miembros de tu familia y hagan un intercambio entre ustedes, pero un intercambio de oración, para que durante estos 40 días hagamos oración por nuestros miembros de la familia, papás, hermanos, tíos o abuelos. No dejes pasar en vano este tiempo de Cuaresma. Haz una pausa en tu vida de fe y en tu vida de cristiano y siempre de la mano de Dios viviendo esta Cuaresma. ¿De dónde proviene? Pues es el conjunto de dos palabras. Primer, que viene de la palabra primero, y vera, la palabra verde. Primero, lo verde. Veamos nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es la valentía. ¿Y qué es la valentía? Esto es cuando nosotros tenemos el valor para poder resolver las dificultades que se presenten en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, proponernos una meta y de esta forma lograr los inconvenientes que se pongan para así poder cumplir nuestro reto. En la ecología, un buen ejemplo de valentía sería cuidando el medio ambiente. Por ejemplo, 1x7, cada árbol que cortes tienes que plantar 7 más. Y este sería un buen ejemplo para poder ayudar al medio ambiente, pero si eres flojo, pues tienes que romper esa dificultad y de esta forma poder plantar más árboles para ayudar al medio ambiente. Otro ejemplo de la valentía en el medio ambiente sería evitando contaminar al medio ambiente. Por ejemplo, si hay o conoces a alguna persona que tira la basura al pasto o haga alguna de estas acciones, pues puedes tratar de decirle, oye, no tires esto, puedes tirarlo al contenedor de la basura. O al igual, puedes reciclar si es que se puede volver a utilizar eso, ¿no? Pero la dificultad es que ya se le hizo hábito y ese hábito pues lo lleva en su vida cotidiana. Así que debe de romper esa dificultad de tenerlo de hábito, el tirar a la basura, pues al pasto, y entonces poder, ya que rompió la dificultad, poder tirar la basura en su lugar y dejar de contaminar, ¿no? Como sabemos, el cuidar el medio ambiente nos beneficia y por eso es que quiero que también sea un hábito y lo pongamos en nuestra vida cotidiana. Cuidar el medio ambiente nos beneficia a todos, así que quiero que lo hagamos y me despido. Acción con valor. Lirios, tulipanes, iris y lilas son las primeras flores que aparecen durante la primavera. En el primer día de la primavera, dentro del amanecer y el atardecer, transcurren 12 horas exactamente. Veamos nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Espero que les estén gustando las recomendaciones que les estamos haciendo este año. El día de hoy no es un libro, son dos libros los que les quiero recomendar. Son libros infantiles, pero a veces, aunque sean tan breves, nos dejan a veces pensando sobre qué estamos haciendo quizás. Nos traen a veces algunos muy buenos mensajes. El primero del que les quiero hablar es La Gran Pregunta. En este libro, aunque dice La Gran Pregunta, en ningún momento te menciona esa pregunta. Y desde un principio nada más te está dando respuestas. Y no necesitas saber qué pregunta es, porque por ellas ya sabes a qué se refiere.
Como ejemplo, les voy a leer unos para que ustedes mismos lo comprueben. Por ejemplo, el piloto. El piloto opina: estás aquí para subir a besar las nubes. O el gran dragón: para comer y comer. Esa es la única razón. Creo que con esto ya sabemos a qué pregunta hace referencia. Y por ejemplo, para un niño, al final del libro viene una hoja en la cual él puede estar respondiendo esta pregunta en diferentes etapas de su vida. Y está bastante interesante porque es muy variado las diferentes personas o animales que dan respuesta. Por ejemplo, la última que responde aquí es la mamá, que dice: estás aquí para darte amor. Creo que es muy bonito y a lo mejor nos deja también pensando nosotros cuál respuesta daríamos a esta gran pregunta. Y el otro libro, también bastante interesante, Yo voy conmigo. Y es muy importante esta respuesta de yo voy conmigo, porque nuestro personaje, como lo podemos ver en la portada, se ve una niña muy feliz, muy peculiar. Y de un principio ella dice que le gusta Martín. Se está enamorando de Martín, pero Martín no le hace caso. Y vienen los consejos de diferentes amistades. Ah, pues mira, lo que necesitas es soltarte el pelo para que Martín voltee a verte. Y ella lo hace, pero Martín no voltea a verla. Ah, y lo que necesitas es quitarte las gafas para que Martín voltee a verte. Se quita las gafas y Martín no voltea a verla. Y así le van dando miles de consejos. Son tantos que llega un punto en el cual le dicen: quita tu sonrisa. Le dicen: quítate las alas. Y ella todo lo hace. Y por fin Martín voltea a verla. Pero pasa algo muy curioso. Ahora ella no se ve. Ha dejado de ser ella. Entonces ahora les pregunto a ustedes: ¿ustedes qué prefieren? Porque la verdad, yo voy conmigo. Fíjese este dato curioso que da la Universidad de Oxford. Ellos mencionan que las personas que nacen durante la primavera pues son más propensas a sufrir anorexia nerviosa. Veamos nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La valentía es un valor para vivir. Estamos aquí cerca de los restos de uno de los grandes santos de nuestra ciudad, el más grande, San Pedro Esqueda. Y queremos estar cerca de él para hablar de la valentía, porque creemos que en su vida San Pedro Esqueda encarnó precisamente este valor, el valor de la valentía, que lo llevó incluso a dar su propia vida como testimonio supremo de entrega por su fe. Hay tres términos que se ponen en conjunto cuando hablamos de la valentía. Uno, la valentía propiamente dicho. El otro, la prudencia. Y el tercero, el miedo. Generalmente en una situación donde implica cierto riesgo, podemos encontrar estos tres términos o estas tres situaciones en nuestra propia vida. Nos viene el miedo. El miedo que nos advierte de una situación potencialmente peligrosa. Nos viene también la necesidad de ser prudentes, es decir, de no actuar precipitadamente, de estar atentos, de valorar la situación correctamente como se debe. Y finalmente viene la valentía, cuando, a pesar del miedo, habiendo analizado las cosas con prudencia, se tiene que tomar una decisión, se tiene que actuar, se tiene que ser consecuente. ¿Qué pasa si dejamos en otro orden la situación? Por ejemplo, si una persona dice: yo soy muy valiente, y deja de lado la prudencia y deja de lado el miedo, porque dice: el miedo y la prudencia son para los cobardes, yo voy a ser valiente. Puede hacer que su situación o su decisión en realidad lo lleve a equivocarse, porque no fue prudente, porque no vio las cosas, porque no las analizó con detenimiento, sino que ahora sí, como decimos luego se lanzó sin pensarlo. ¿Qué pasa si ahora ponemos el miedo? Es decir, si decimos: muy bien, veo la situación y prudentemente creo que mejor no hay que hacer nada. Entonces vence el miedo, y cuando vence el miedo no hacemos nada,
y entonces en esta situación puede hacer que otros sean los que tomen las decisiones y nosotros simplemente tengamos que padecerlas. Y entonces nos quedamos en la indiferencia, en el miedo, nos asustamos, no actuamos. Por eso la valentía tiene que ir, sí, teniendo en cuenta el miedo, pero sobre todo la prudencia y finalmente llevar a la acción, a la actitud. De lo contrario, no tendría sentido. Hay una pequeña historia que tiene un poquito más de fábula que nos trata de ilustrar en este sentido. Cuentan que en un lugar había un corral donde había muchas ovejas, muchos corderos, que siempre estaban cercados en medio de una nopalera porque tenían que estar protegidos para que no viniera el lobo y se los comiera. Cuentan que una vez todas las ovejas escucharon al lobo y entonces pensaron, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo, nosotros somos más y podemos vencer al lobo. Pero una oveja dijo, no, hay que ser prudentes, no hay que actuar precipitadamente. Cuando llegó el lobo, dijeron, ¿atacamos o no? Y la oveja dijo, no, prudencia, prudencia. Desafortunadamente, el lobo llegó, mató a una oveja y se la llevó. Y así fue pasando 2, 3, 4, 5 ovejas. Las ovejas iban disminuyendo y había un pequeño corderito que se sentía asustado y escuchaba cómo las ovejas decían, prudencia, prudencia, prudencia. Y el lobo seguía actuando y seguía sacrificándolas y seguía diezmándolas. Es en esa situación cuando el cordero decide escapar porque ve que ahí su vida está en peligro. Sale del corral y se encuentra con una gallina que tenía sus pollitos. Cuando el lobo viene y va en busca de este cordero, se da cuenta que la gallina que estaba cuidando a sus polluelos salta tratando de defender a sus polluelos. También defiende al cordero. Y entonces el lobo se la come y se va. Aquel cordero hace una reflexión y dice, más vale ser hijo de una gallina valiente que de un cordero prudente. ¿Qué nos quiere dar a entender esta fábula? Es decir, que hay que tener valentía para actuar en el momento necesario y no hay que dejarnos vencer por el miedo escudándonos en una falsa prudencia. Hoy vemos que hay muchas situaciones que amenazan nuestras familias, que amenazan a los niños, que amenazan a la juventud. Y nosotros decimos, pues hay que ser prudentes, hay que esperar que las cosas se pasen, pero no actuamos. En tanto el lobo se está llevando a los corderos. Es necesario entonces que afrontemos la situación con valentía y que tomemos decisiones y que no tengamos miedo a ofrendar nuestra vida por darles a los demás la oportunidad de vivir en la gracia y de vivir en la fe. La valentía es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Fíjese este proceso. Más luz, más fuerza solar, pues generan en nuestro cuerpo más vitamina D. Esto dentro de nuestro cuerpo pues generan más testosterona, pues lo que nos hace más propensos a enamorarnos. Eso genera la primavera. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Bienvenidos a otra cápsula de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy vamos a platicar de un miedo que muchos comparten, que es el ir al dentista. Lo primero y más importante es identificar la razón. Probablemente sea una mala experiencia de pequeños que nos haya dejado la idea de que va a ser malo el ir al dentista, o quizá ese miedo a que nos piquen o ese miedo a que exploren un área de nuestro cuerpo que normalmente está oculta. Puede ser variado. El chiste es encontrarlo para poder solucionarlo. El segundo es pedir toda la información que necesitemos y hasta más antes de la cita. Probablemente podamos llamar directamente con el dentista o con su asistente, pero, por ejemplo, saber en qué consiste el procedimiento, cuánto tiempo tardará, los riesgos, los beneficios, y así podemos ir un poco más seguros a la consulta. También es importante encontrar algún dentista que nos inspire confianza, porque muchas veces nos pueden recomendar mucho a algún dentista, vamos a consulta y no nos inspira tanta confianza que quizás nos sintamos un poquito hasta inseguros del solo estar en la consulta. Entonces ahí sí es necesario quizá cambiar, porque si solamente de estar en consulta te causa nervios, va a ser un poquito más al momento del procedimiento. Lo importante también es pedir la consulta ya, no pensarlo tanto.
sino que ya tenemos el contacto que nos pasaron o ya sabemos cuál es el lugar o el número del dentista que queremos ir, pedir la consulta ya. Ya teniendo una fecha es más fácil asistir, porque si no lo vamos a seguir postergando. Y por último, ya en la consulta, es importante que quizás la primera, si te causa mucha incertidumbre qué te van a realizar, sea solamente de revisión y en esa misma cita se defina un plan de tratamiento. Tú ya sabes un aproximado, porque las citas pueden cambiar, pero quizás ya sepas cuántas citas vas a tener que ir, cuánto costo va a tener el procedimiento, ya conoces el lugar, ya conoces el dentista. Y ahí es el lugar también para exponer tus miedos. No tiene nada de malo decirnos, oye, ¿sabes qué? No me gusta tanto la consulta o le tengo miedo al dentista, y también nosotros nos ayuda para saber ayudarte. Practicando el valor de este mes, que es más simbólico que nada, acudamos a la cita ya. No hay que pensarlo tanto y mejoremos nuestra salud. Nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. Durante la primavera también ocurre un efecto mencionado como el síndrome del corazón roto. No, pero esto sí es ciencia. Pues la presión, el calor generan en el cuerpo y en el pecho algo similar como un infarto. Sentimos ese piquetito de repente o sentimos esa presión en el pecho. ¿Sí o no? Veamos nuestra siguiente cápsula y última. Amigos de María Visión y San Juan TV, Padre Pancho Francisco Escobar transmitiendo con ustedes aquí desde las instalaciones del Pocito de la Virgen en San Juan de los Lagos. Era un niño David. Fue a llevarle a sus hermanos alimento, que estaban peleando por los ejércitos de Israel, pero los desafiaba aquel terrible gigante, no solamente grande y fuerte, sino grosero y cruel, sangriento, que ya los tenía amedrentados a todos. David, lleno de valor, dice: ¿y quién es ese incircunciso que se atreve a hablar en contra de Dios y en contra de su pueblo? ¿Y por qué? Todos le tienen miedo. Yo iré a luchar contra él. No vas a poder, trataban de disuadirlo, pero él dijo: es que se ha levantado en contra de Dios. Saúl trató de darle sus armaduras, pero imposible. No se puede pelear con armas de otros. No le quedaron, no se podía mover. Él simplemente sale de entre las filas a enfrentar al gigante que les pedía una lucha cuerpo a cuerpo. El gigante empieza a decir: ¿acaso soy un perro para que vengas conmigo con un palo? Tú, hermoso niño, contra mí. Te haré pedacitos, arrojaré las partes de tu cuerpo a las aves del cielo, a las fieras de la tierra. Y le dijo David: tú vienes a mí con todo tu orgullo. Yo voy a ti con el poder de Dios. ¡Qué valor de este muchacho cuando se trataba de defender los derechos de Dios! Porque sabía que precisamente Dios estaba de su parte. Porque efectivamente, solamente con su onda y con la piedra pudo darle aquella pedrada en la frente que descontroló al gigante, y con su misma espada el poderlo matar, terminando de esa manera aquella guerra que parecía perdida para los judíos. Qué valiente el mismo rey David para reconquistar el reino que ya tenía cuando Saúl no quería soltarlo, hasta ir poco a poco conquistando cada una de las tribus de Israel, hasta completar la última y conquistar Jerusalén de parte de los jebuseos. Pero sobre todo, qué valentía, qué valor tuvo para enfrentarse a sí mismo cuando había pecado, adulterado con Betsabé, cuando había provocado la muerte del marido de Betsabé, Urías, para luego desposarla y que de esta manera se tapara su pecado. Cuando el profeta le dice que él es aquel hombre que se ha aprovechado de aquella doncella, que se ha convertido en asesino y que es un hipócrita ante su pueblo, él supo enfrentar su propia conciencia, descubrir su propio pecado, pedir perdón y hacer penitencia
para que el Señor pueda tener compasión y salve la vida de aquel hijo que naciera de su pecado, lo cual no salió. Lloró, pero lo tenemos como ese modelo del arrepentimiento, atribuyéndosele el Salmo 50 como ese salmo del perdón de Dios, un perdón lleno de confianza. Pues bien, mis amigos, la cuaresma es un tiempo de valentía. Los ejercicios espirituales nos ayudan para que revisemos nuestra vida sin mirar hacia otro lado, con realismo, descubriendo tantos mecanismos que nos condicionan y que a veces no nos hacen ver la realidad. Entrar en nuestra propia conciencia, a pesar de los miedos que tengamos nosotros por el cambio que supone. Acercarnos a Dios a través del sacramento de la confesión y poder cumplir así con ese mandamiento de confesión al menos una vez al año para cumplir con la comunión pascual. Y de esta manera tener el valor. A veces los que más miedo nos tenemos a nosotros mismos somos nosotros mismos por ese mundo inconsciente y subconsciente de tantas cosas que trataremos de rechazar en lugar de integrarlas, que de veras, como el hermano mayor del hijo pródigo, que no aceptaba a su hermano menor, el que se había equivocado, nosotros no nos comportemos así, sino con esas partes equivocadas de nuestra vida, tratemos de integrarlas en un solo proyecto, el proyecto de Dios que ha sido misericordioso con nosotros. Tengamos ese valor. Gracias, mis amigos, por escucharme. Hasta la próxima. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Disfruten la primavera, salgan de vacaciones, salgan al sol, generen vitamina D y testosterona. Yo soy Pascual Padilla y esto es San Juan TV.